No solo el hielo, la niebla y la lluvia también complican mucho los trayectos de los viajeros. Con algunas recomendaciones está listo nuestro meteorólogo Albert Martínez. Él nos dice qué podemos esperar en parte del país. Albert, cuéntanos. Pues vamos a ello, Carolina y Borja, porque como muy bien comentabais, el hielo negro es peligroso porque es un hielo que se forma cuando nieva, se derrite y se vuelve a recongelar ese hielo. Pero hay más cosas, hay niebla que ha dificultado mucho la visibilidad en el norte. También en Texas, afortunadamente va mejorando la visibilidad y es importante cuando la niebla aparece, estos días la hemos visto todas las mañanas, tengamos que prender las luces bajas y aumentar la distancia con los vehículos que tenemos delante. Miren la visibilidad en Dallas Fort Worth, tan solo media milla ahora mismo, eso también está produciendo demoras seguramente en algunos vuelos, así que ténganlo en cuenta y chequen el estado de esos vuelos antes de acercarse al aeropuerto. La lluvia en California tiene las horas contadas y nunca mejor dicho, porque esta noche va a menos, una lluvia que se convierte en nieve por encima de los 3.500 pies en California. Veremos de 3 a 6 pulgadas más en las zonas de montaña. La lluvia en Los Ángeles ha sido abundante porque ha llovido por 3 días consecutivos, pero una pulgada y media cada día, así que en total hemos terminado acumulando hasta 7 pulgadas, pero lo dicho, 2 pulgadas por jornada. De aquí esa lluvia más abundante en zonas de montaña, lo que ha producido alguna inundación repentina. Seguiremos monitoreando de cerca la frontera con Arizona y en Arizona la nieve seguirá acumulándose en zonas de montaña. Y atención a este sistema porque viene hacia el este, se irá desplazando hacia la zona de Nuevo México, Colorado y Texas. Llegará al centro del país este sábado. Nos traerá lluvia a Texas y la gran pregunta, si se convertirá en nieve esa precipitación durante el fin de semana en la zona del norte del país. Algunos modelos nos dan una buena nevada, hasta 6-8 pulgadas. Otros nos dan menos acumulación, lo iremos monitoreando. Lo que sí que está garantizado para el fin de semana es esto de aquí, temporal de viento y de lluvia en la costa este. Y eso podría extenderse al lunes y martes de la semana que viene. Un lunes y martes mucho más tranquilo, pero atención, ventoso y frío en el noreste. Así que el final de año se presenta bastante más frío que estos últimos días, durante los cuales las temperaturas, por ejemplo, hoy en Chicago, casi de récord, 62 grados para la ciudad de los vientos.